Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más en el canal, bienvenidos al refugio del Meeple, yo soy Joru, bienvenidos al tapete verde, a la arena de las hostias, a Marvel Champions. ¿Y qué os traigo hoy? Pues hoy os traigo un enfrentamiento que me habéis pedido, me pedisteis en los comentarios de la presentación o de la primera partida con War Machine. En concreto fue Javi Rubio y también luego se unió a la petición Daniel Espósito. Y quería ver a War Machine contra Zola, ¿eh? Y bueno, sois un poco villanos, ¿eh? Sois un poco villanos porque Zola no lo juego desde que me pasé la campaña de Cráneo Rojo ya hace tiempo. Pero lo recuerdo un poco cabrona, ¿eh? A Zola con su represalia y luego mogollón de esbirros o de creaciones, ¿no? Esbirros que además los va chetando mucho, ¿eh? Así que veremos qué tal vamos con War Machine. Es el mazo precon, ¿eh? No me ha dado tiempo a tocarlo ni a pensar algo para War Machine. Vale, pues comenzamos. 12, ¿vale? De vida a Zola. Vamos a jugar en normal. 2 de plan, 1 de ataque y tiene represalia 1, ¿vale? La isla de Dr. Zola dice, busca la carta prisión de Hydra, que ya la tenemos aquí, en el mazo y muéstrala. Cada jugador busca en el mazo de encuentros una copia del biosiervo definitivo y la pone en juego enfrentada a él. Baraja el mazo de encuentros, ¿vale? Aquí tenemos el biosiervo. La prisión de Hydra dice que cuando se muestra esta carta, cada jugador muestra... El héroe específico, ¿no? En este caso tenemos que buscar a Iron Man. Aquí lo tenemos. Luego barajamos. Ponemos boca abajo aquí. Nos lo ha capturado. Y empieza con uno. Y luego tenemos que poner tanta amenaza como el valor de los aliados que hay aquí, ¿vale? Como Iron Man vale 3, pues se pone 4. Cuando se derrote esta carta... se retira del juego este plan, se retira del juego y todos los aliados que contenga se vuelven a la mano, ¿vale? Y el biosiervo definitivo que tiene 1-1 y duro. Y luego tiene más 1 de ataque por cada accesorio que tenga vinculado. Vale, pues con esto tenemos que empezar, así que venga, barajamos. Cortamos y ya está. Bueno, no lo he dicho al comentar esto, pero tenemos el conjunto, es Zola, normal, y el civil es en peligro, ¿vale? Y la obligación también está ahí dentro. Vale, empieza con 0, avanzado en 1, umbral de 6, y dice, respuesta obligada, después de resolver el paso 1 de la fase del villano, que es la de poner amenaza aquí, coloca un contador de pruebas sobre esta carta. Luego, si hay al menos 3 contadores de pruebas sobre esta carta, descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros. Hasta que se descarte un esbirro. Pone en juego ese esbirro enfrentado al jugador inicial y quita 3 contadores de prueba de este plan. ¿Vale? Y nada, barajamos aquí. Cortamos. Y 6 cartitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por cierto, me he dado cuenta, vemos la mano, el guantelete artillado, genio, ataque furtivo, fuego automático, grupo de mando, salvados del desastre. Voy a quitarme estas 3, ¿vale? Esas 3 fuera. Y robamos 3 más. Grupo de mando, lanzamisiles y halcón. Vale, pues ahora que tenemos esta mano, una cosita que me he dado cuenta. A ver. Ahí se ve. Sí. James Rod, acción. Elige una carta de máquina de guerra que esté en tu pila de descartes. Añádela a tu mazo y barájalo. ¿Qué veo raro ahí? Es una acción, ¿eh? ¿Qué veo raro? Una cosa muy rara, ¿eh? Muy rara, muy rara. No pone ni que agotes al personaje, ni que solo se pueda realizar una vez por ronda o por fase. O sea, podrías ejecutar esta acción todas las veces que quisieras y devolverte todas las cartas de máquina de guerra que estén en descartes
a la al mazo y barajarlo. Y es así, ¿eh? Es así. He mirado, no, he mirado en la carta original, en inglés, y en inglés tampoco pone esa limitación de que solo se puede hacer o que agotes a James Road o que solo se puede hacer una vez por ronda o por fase, ¿no? Eso no lo dice. Tampoco me he entretenido en buscar en fax y en foros a ver si hay alguna contestación oficial sobre esto, ¿vale? Pero si es una rata, es una rata que ya viene de origen de inglés. Yo, tal como lo jugué la otra vez y tal como lo voy a jugar ahora, solo lo voy a hacer una vez por turno, ¿eh? ¿Vale? Una vez por ronda. Me parece que es eso y se les ha olvidado algo. Venga, ¿vale? Bueno, pues hemos dicho que tenemos esto. Tenemos esto. Lo que vamos a hacer es, con dos, jugamos el guantelete artillado. Bueno, podría hacer esto, pero como no tenemos ninguna carta, ¿vale? No la hago. Nos damos la vuelta. Nos ponemos cinco contadores. Ahora con máquina de guerra. A ver. No. Con halcón pago lanzamisiles. ¿Vale? Con lanzamisiles lo agotamos y hacemos al biosiervo definitivo uno de daño, que le quitamos el duro. Vale, ahora con el guantelete artillado genera un recurso asterisco para un evento, o sea, lo agotamos, generamos un recurso para un evento, más uno, dos, y luego añadimos un contador aquí. ¿Vale? Como este quita cuatro contadores, quitamos, se quedaría en uno, y ahora añadimos uno, sería dos. ¿Vale? Hacemos esto, inflige 8 de daño a ese enemigo, ese ataque gana brutalidad. Pues 4 a este y 4 a Zola, con brutalidad. Se queda en 8. Y ahora, pues lo que vamos a hacer con máquina de guerra es intervenir aquí. ¿Vale? Enderezamos. Y 5 cartitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Vale, no, no está mal la mano. No está mal la mano. Ponemos uno de amenaza, es turno del enemigo, y ponemos un contador. Ahora nos ataca, no vamos a defender. Nos ataca de 1 más 2, 3. Nos quedamos en 7. Bueno, por cierto, no lo he dicho, no me llevo la represalia porque estábamos atacando antes al esbirro. El otro era el daño sobrante, ¿vale? De la brutalidad. Y ahora la carta de encuentro, que es el villano y todos los esbirros que estén enfrentados a ti te atacan. Pues nada, otra vez, no me defiendo. Uno más. Coloca un contador de prueba sobre el plan principal, 2, y recibe más 1 de ataque y más 1 de plan para esta activación por cada esto, ¿vale? Entonces, 1 más 2, 3, nos vuelve a atacar de 3, nos dejan 4. Vale. Pues nos toca. Pues lo que vamos a hacer es, agotamos el guantelete para generar un recurso de un evento que va a ser ataque dirigido. Quitarle un contador de munición a máquina de guerra, quita 3 de amenaza de un plan, ¿vale? Como quitamos uno y este le pone uno, se queda igual, ¿vale? Quitamos 3 de amenaza de un plan. Este se va, esto se retira del juego, ¿vale? Y nos llevamos a Iron Man, a la mano. Ahora, lo que vamos a hacer es con tres recursos, que son estos tres, jugamos a Pájaro Burlón. Pájaro Burlón, cuando entra ya los conocemos, aturdimos. Ahora con Pájaro Burlón intervenimos aquí.
Con máquina de guerra nos damos la vuelta, perdemos los contadores, nos curamos, ponemos en 7 de daño y ahora vamos a devolver una carta que va a ser el fuego automático. ¿Vale? La devolvemos aquí y barajamos. Es lo que os decía antes, ahora como esta acción en realidad se puede hacer infinitas veces según el texto, podría devolver también el ataque dirigido, el 2 contra... No, el 2, no sé si hay alguna más. Bueno, todas las que haya, pero solo lo voy a hacer una vez, ¿vale? Venga, cortamos. Tengo a Iron Man en la mano, así que robamos 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos ha salido fuego automático y el ataque dirigido. Otra vez. Uf. 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 Vale. Ponemos 1 y esto pasa a 3. Como esto pasa a 3, tenemos que descartar los 3 y descartar cartas hasta que salga un esbirro. Y lo ponemos en juego. Mutado de zona. Bien, no ha sido mucho. Vale, como dice ponerlo en juego, no lo tenemos que mostrar, ¿vale? No dice que lo muestres. A diferencia, por ejemplo, para que no lo tenga muy claro, aquí, en la preparación, sí que te dice, busca la carta prisión de Hidra en el mazo de encuentros y muéstralo, ¿vale? Y luego abajo pone bioservo definitivo y lo pone en juego, ¿ves? Usa terminología diferente, ¿vale? Poner en juego no es mostrar. Y esto solo es cuando se muestre esta carta. Vale. Hemos hecho el primer plan. Ahora ejecuta el plan. Son 2 de plan más 2, 4. Se ponen 5 y este 6 con lo que pasa. Vale, cuando se muestra esta carta, cada jugador busca un esbirro en el mazo y la pila de descartes de encuentros y lo muestra. Baraja el mazo de encuentros. Pues ahora sí que dice que lo muestres. Pero lo que vamos a hacer es coger un biosiervo definitivo del mazo de descartes, así no barajo este, y ponemos duro. Vale, le damos la vuelta y empieza con 1 y luego la respuesta obligada es exactamente la misma. Vale. Me imagino que este ejecutaría el plan. Se pondría en 2. Y ahora la carta de encuentro, que es... Vincula esta carta al esbirro que tenga más vida restante y que no tenga ya vinculada a otra copia de programación defensiva. Si no puedes hacerlo, esta carta gana oleada. El esbirro recibe más 2 de vida y guardia. Vamos a ponerle esto, que tiene más 2 de vida, ¿vale? Y guardia, que no se nos olvide que tiene guardia. Vale, pues ahora sí nos toca. Vale, pues vamos a ver si nos sale todo lo que tenemos pensado. Con la acción de James Roll cogemos una carta de máquina de guerra que solo tenemos el ataque dirigido y lo barajamos. Cortamos y ya. Vale, entonces, nos vamos a dar la vuelta. Nos ponemos 5 contadores de munición. Vale, con el guantelete generamos 1 y subimos 1, pero gastamos un para el rayo repulsor. Vale, pero gastamos 1 y aquí sumamos 1, así que se queda igual. Inflige 4 de daño a un enemigo, a este. Le metemos, este recordemos que tiene 7 de vida, ¿vale? Le metemos 4 de daño a este, ¿vale? Ahora con 3 recursos, que son estos, vamos a Iron Man. Iron Man dice, busca en tu mazo y en tu pila de descartes una mejora de tecnología y añádela a tu mano. En el mazo de descartes no hay, porque lo he mirado hace un momento. Y no, solo hay eventos, ¿vale? Entonces vamos a jugar, buscar una mejora. Tenemos el guantelete.
Tenemos la arma ametralladora dorsal. Y tenemos el chasis mejorado. Pop, pop, pop. Vamos a jugar el guantelete, ¿vale? El guantelete. Y barajamos. Vale, entonces, a este le quedan 3 de vida. Importante, entonces. Con máquina de guerra le pegamos de 2, ¿vale? Y con pájaro burlón le pegamos de 1 y este ya se va fuera. El mutado de Zola fuera. Vale, ahora le quitamos un contador. Esto no sé por qué no lo he hecho antes. Pensaba que era el. No me acordaba que esto tenía distancia, ¿vale? Entonces nos ahorramos la represalia. Le quitamos dos de. Le hacemos 2 de daño. Y nos queda Iron Man. Que a Iron Man lo que vamos a hacer es. Le hacemos 1 de daño. Y vamos a intervenir aquí. Vale, ya está, enderezamos todo. Tenemos 2, robamos 3. 1, 2, 3. Rayos repulsores, ataque dirigido, ataque furtivo. Los ataques furtivos no están coincidiendo con esbirros en la mano y eso es malo. Venga, ponemos 1 y un contador. Nos ataca no porque está aturdido. Este sí que nos ataca. Tiene más 1 por cada accesorio vinculado, pero bueno, en principio no nos hace nada. No tiene nada. 6 de daño. Y ahora la carta de encuentros que es mutado rabioso tiene ataque veloz. Ya estamos aquí. Otra vez a 4 de vida. Bueno, pues nos vuelve a tocar, ¿eh? Un turno rapidito de Zola. Vale, pues lo que vamos a hacer es con 2 recursos jugamos el guantelete artillado, el segundo, ¿vale? Ahora agotamos los dos, genera un recurso tal para y coloca un contador, ¿vale? Generamos 2 recursos para un evento, ¿vale? Que va a ser fuego automático. Y pondremos 2 contadores. Ya lo ponemos así. Y esto nos dice, quítale 4 contadores de munición. Por lo tanto, se quedarían 2. Antes de hacer esto, ¿vale? Antes de hacer esto, con Iron Man, que se me olvidaba, con Iron Man quitamos el duro a este, ¿vale? Ahora sí, hacemos 8 de daño con brutalidad. 4 a este. Y 4 a este. ¿Vale? No nos comemos la represalia porque es daño sobrante. Vale, le quedan 2. Y esto se quedaría en 2. Vale. Ahora agotamos el lanzamisiles y quitamos uno para hacerle 2. Como esa distancia no nos comemos la represalia. Pum, hizo la 1 fuera. Vale, ahora es. Cuando se muestra esta carta, busca el plan secundario sujetos de prueba. Vamos a ver si está aquí. Aquí no está, pues hay que buscarlo aquí. Sujetos de prueba. Dice cuando. Dice, y muéstralo, ¿vale? Entonces, entra con 2. Dice, cuando se derrote esta carta, tenemos que descartar carta hasta que salga un esbirro. Vale. Cortamos. Vale, y nos vamos a dar la vuelta. Bueno, con máquina de guerra. Quitamos uno de aquí, intervenimos y nos damos la vuelta y perdemos los contadores. Vale, ya está. Bueno, ahora tiene 14 de vida. Vale. Tenemos 1, robamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5.
Vale. El chasis mejorado, tierra quemada, ametralladora dorsal. Vale, pues vamos allá. Ponemos 1 y sube 1. Vale. Ahora ejecuta el plan D2 más 0 y se nos va a mover ficha, perfecto. 2, este pone 0 y ahora nos llevamos dos cartas de encuentro. La primera es... Descarta una mejora o apoyo que controle. Si no se descarta ninguna carta, de este modo esta carta gana oleada. Pues pueden ser estas dos o el lanzamisiles. El lanzamisiles va a ser que no, pues nos vamos a quitar un guantelete. Y la segunda que le iba a esto es, vincula esta carta al villano. El villano gana represalia a 1. Ya tiene represalia a 1, no sé si sería represalia a 2, ¿vale? Le da más 1 de ataque. Vale, pues nos toca. Vale, pues lo que primero que vamos a hacer es curarnos. Nos ponemos en 7 otra vez. Vale, ahora vamos a usar la acción para devolver una carta que vamos a hacer este, ¿vale? El de la brutalidad que nos está yendo bastante bien. Barajamos. Vale. Ahora nos damos la vuelta y nos ponemos 5 contadores. Ahora, con un recurso de este, que lo que hace es subir uno aquí y dos más, jugamos tierra quemada. Como jugamos con innovación, curamos daño a un aliado. Se lo curamos a Iron Man, ¿vale? Entonces se dice, quita 3 contadores de munición de máquina de guerra, se quedan 3. Inflige 3 daño a todos los enemigos que haya en juego. Esto es infligir daño, no es un ataque, ¿vale? Por tanto, no nos comemos la represalia. Este y este se va. Vale. Ahora, con dos recursos. Bueno, primero. Gastamos 1 y el lanzamisiles y le hacemos 2 de daño. Se queda 9. Vale. Y lo que no sé es si coger la ametralladora o aprovechar y jugar unos rayos repulsores. Le haríamos 4 de daño y lo dejamos a 5 de morir. Venga, voy a hacer eso y así nos lo preparamos ya. Con uno jugamos rayos repulsores, quitamos un contador y le hacemos 4 de daño. Se queda en 5. Y nos comemos, voy a coger represalia 2, ¿eh? No sé si sería solo uno o solo dos, voy a coger represalia 2, ¿vale? Y nos quedan estos. Con Iron Man intervenimos aquí. Y Pájaro Volón nos va a defender ahora. Tenemos una, robamos 4. 1, 2, 3, 4. Depósito de municiones, tierra quemada. ¡Buh! Ya está. Si sobrevivimos a este, ya está. 1 y 3. Con lo que descartamos cartas hasta que salga un esbirro. El biosiervo definitivo. Pues perfecto. Nos ha salido el mejor. Nos ataca de 2, vamos a defender con pájaro burlón. Perdón, nos ataca de 3. 3 más 2, 5. Pájaro burlón fuera. Este señor nos ataca de 1. Vale, y ahora nos llevamos las dos cartas de encuentro. La primera es los experimentos de Zola. Respuesta obligada. Después de que entre en juego un esbirro, vincular el primer acceso de tecnología que haya en la pila de descartes del mazo de encuentros. Vale, y entra con 3. Bueno, que no sea un esbirro. Que no sea un esbirro. Bien. Vincula esta carta al esbirro que tenga más vida restante y que no tenga vinculada otra copia de inhibidor de dolor. Si no se puede, esta carta gana oleada. Recibe más 2 de vida y represalia. Vamos a ponerle el más 2 de vida y represalia. Pero nos da igual.
nos da igual que nos da lo mismo porque con 2 y 1. Ah, no puedo, no puedo. No tengo contadores suficientes. Da igual, muere igual. Muere igual, quería hacerlo bonito, pero. Pero no. Pues mira, pues con dos recursos, a ver. Nos da igual, con dos recursos juego la ametralladora para no usarla, ¿vale? Con uno agotamos esto y le hacemos dos de daño. Se queda en tres. Iron Man le pega. Iron Man se muere por tanto por el daño derivado como por la represalia. Uno. Y con máquina de guerra. Me hubiese gustado tirarle un tirito, pero ¡pum! Y no nos llevamos represalia porque no ha sobrevivido. Bueno, pues aquí lo tenemos. Sigo pensando que está muy overpowered, máquina de guerra. Es una auténtica máquina de guerra, como dice su nombre. Ya veis que hemos jugado prácticamente toda la partida. Sí, yo diría que sí, toda la partida con sus cartas. Más Pájaro Burlón, que es básica. No hemos jugado ningún evento de liderazgo, ningún aliado de liderazgo. Está por ahí la Capitana Marvel, está Goliath. Que Goliath contra Zola pues también está muy chulo porque puedes intervenir de dos veces o tres. No me acuerdo cuánta vida tiene Goliath. Tiene 4. Puedes intervenir 3 veces, sacar 6 y luego hacer 5 de daño a Zola. No está mal, ¿no? No está mal. Lo dicho, muy potente máquina de guerra. Aquí se nos puede haber complicado mucho, ¿vale? Porque te sale esto. De carta de encuentros y ya te estás comiendo dos cartas de encuentro cada vez hasta que lo quites y cuando lo quites te saca un esbirro se te empiezan a chetar los esbirros y ya se complica, ¿vale? Y si también represalias a los esbirros pues apaga y vámonos, ya no hay nada que hacer, ¿vale? Ya no hay nada que hacer. En este caso hemos tenido suerte, nos ha salido represalia en este que no tiene guardia, así que no nos importaba y nos hemos podido centrar en Zola. Y bueno, pues un consejito en este escenario, precisamente con máquina de guerra, y seguramente con cualquiera, contra Zola, esa represalia hace mucho daño. Entonces, se pueden hacer dos tácticas contra Zola. La táctica de los esbirros e intentar hacer brutalidad, que para esto este tío es muy bueno con su carta esta de que hace 8 de daño. O con tierra quemada, que son infligir daño, que no son ataques, por tanto no te comes la represalia. Esto se puede hacer igual con Apache Cohete, que juega con el daño sobrante. Es decir, hace mucha brutalidad o mucho daño sobrante. Y intentar no atacarlo directamente a Zola. Afortunadamente es un villano que tiene muy poquita vida, 12 y 14 o 16 en su fase 3. Y lo único que nos puede molestar son los bioservos y los esbirros si se chetan demasiado. Pues para eso tenemos que. Con máquina de guerra lo tenemos fácil porque vamos alternando turno sí, turno no en alter ego y nos vamos devolviendo las cartas que hacen 8 de daño con brutalidad, que esto nos sirve básicamente para eliminarnos a los esbirros y seguir haciéndole daño. Nada más, una partida cortita. Ya buscaré a ver cuál es la mejor manera de jugar a máquina de guerra, cuál es el mejor aspecto. No creo. Bueno, el liderazgo es que es un comodín, ¿vale? El liderazgo es un comodín. Pero como sus cartas son tan buenas, sus 15 cartas son tan buenas y hacen tanto daño, que a lo mejor jugar con tantas cartas de liderazgo, ¿vale? O con aliados tan tochos,
no vale la pena aquí. ¿Vale? Igual nos vale si jugamos con aliados, con liderazgo, quiero decir, con aliados más flojitos, más baratos, que hay un montón, y así tenemos y podemos ir quitando mucha amenaza, porque es que si no, los aliados, si no te tocho, si no, tampoco tiene mucho generador de recursos, su generador de recursos solo es para eventos de máquina de guerra, no sirve para otras cosas. Entonces, si jugamos con los aliados gordos, no nos da para pagarlo sus cartas, que realmente son las que marcan la diferencia en máquina de guerra, ¿vale? Y luego, pues el ataque furtivo te tiene que dar la casualidad de que de que lo tengas cuando tengas un esbirro gordo, que en este caso a mí no me ha valido para nada porque no me han coincidido. Vale, pues nada más. Oye, bueno, y a este seguramente a lo mejor lo juegue con justicia, porque justicia le debe venir. Ya él se encarga de limpiar mesa por todos lados y luego las cartas de justicia a hacer lo suyo con los planes. Sin más, me despido. Dale like, suscribíos, comentad por ahí abajo qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!